¡Hola, mijos! ¡Qué más! Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Vamos a escuchar este nuevo monólogo de Alan Saldaña. Oigan, oigan, este hombre anda en las que tiene que estar. No deja que se le pase ni una sola. Y es que en esta oportunidad, pues él va a hablar de los pasteles de Costco, de la guerra de pasteles. Y uno como así, ¿qué significa esto? Alguien que me explique. Bueno, yo por ahí medio estuve viendo en redes sociales que en Costco, que para los que no saben qué es Costco, lo explico porque, por ejemplo, en Colombia no hay Costco. Eso fue otra cosa que me fijé muchísimo cuando fui a México. Hay muchísimas tiendas estadounidenses allá, entonces, inclusive Walmart. Bueno, ya ni me acuerdo todos los nombres, pero yo era como, ah, esta tienda también, esta otra, y así sucesivamente. O Sears también, bueno, en fin, muchas otras que en Colombia, por ejemplo, no he visto. Y entonces en el Costco, que es como una tienda que se vende todo casi que al por mayor, es una tienda grandísima en donde venden absolutamente todo lo que se puedan imaginar, pues hay gente que va allá y compra pasteles o postres, panes, como los puede comprar al por mayor y después los revende. Parece ser que Costco como que se empezó a dar cuenta de esto y entonces ya les estaba dejando comprar solamente una cantidad limitada de estos pasteles. Y entonces por ahí una señora diciendo, ¡ay, me sacaron los pasteles del carrito que ya había puesto y no sé qué! Entonces me imagino yo que más o menos por ahí va este tema. Entonces hagámosle, mijos, como siempre aquí en la descripción les dejaré los créditos. Vayan, se suscriben al canal de Alan Saldaña Oficial, dejen su apoyo y su amor, al igual que lo hagan por acá, ya saben, con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, estoy de la misma forma como Alexa López Colo. Oiga, sin más, nos fuimos, mijos, a reírnos con sus ocurrencias de Alan, que ya sabemos que se ponen buenísimas. Hágale a ver, hágale a ver. Por favor, Costco, por favor. O sea, nos estás afectando. Ahí tengo a mi vieja haciendo pasteles. Le quedan bien culeros, hombre. Me estás obligando a que vaya al Sam's, a City Club, a Soriana, güey, a HB, a comprar pasteles. No me obligues a humillarme, Costco. O sea. Esos son como otros nombres de otras tiendas, ¿no? Esta semana me pasó algo bien raro. Fíjense, el domingo cumplió años mi niña y fui a comprarle un pastel, como buen padre que soy yo, a Costco. Primero me saqué de onda porque había un chingo de fila en los pasteles, todo mundo peleándose por los pasteles, pero gracias a Dios, a mi ingenio y a que soy cholo, pude librar y conseguir un pastel para mi morrilla, ¿va? O sea, oigan, esperen, porque en Colombia cholo es ser ladrón. Ah, no, eso es choro. Choro. En México, ¿qué es ser cholo? Salí con el pastel contento cuando estaba a punto de salir ahí hacia mi carro, porque esto me pasó no a la vuelta de Costco, o sea, en la mera entrada de Costco, dos señoras, de esas señoras que organizan tandas, de esas señoras con pachiclón aquí, o sea, de esas señoras que son güeras y traen la raíz negra, de esas señoras con la ceja tatuada que parecen polibol la vieja, o sea, de esas pinches viejas así verduleras, güey, que cuando va el PRI a la colonia se traen despensa, gorras, camisas y no votan por él, güey, o sea, de esas señoras conflictivas, peleoneras, güey, me agarraron a putazos para quitarme el pastel, o sea, pero no me tuvieron piedad, güey, o sea, tenían una experiencia para agarrarse a putazos. Una me metió un bajo mientras la otra me bajaba las greñas, o sea, no, a putazos me traían, o sea, mira, gracias a Dios estaban gordas, porque si no también patadas me hubieran dado, porque no podían patearme, pero putazos sí, y lo sentía, me puteaban y sentía un aironazo por el plástico. Que me dan el putazo y sentía el aironazo. Yo así, o sea, es más, no supe ni por dónde me cayeron. Yo creo que venían volando esas bichas viejas de arriba y me pescaron. Así que, ¡ah! Total, me quitaron el pastel y no supe ni por qué, güey. O sea, no tengo ni idea, güey. O sea, mi niña se quedó bien agüitada, güey. Yo en el hospital, o sea, no sé. Y luego le dije a mi bebé, ¿qué te pasó? Dos viejas me agarraron putadas. Me dijo, ándale, por infiel. O sea, todavía.
Y luego me enteré, ya estando hospitalizado, ya con el brazo enyesado, quién fue el verdadero culpable del atentado que sufrí. Y no fueron las dos señoras con las alas en los brazos, no. Fue el verdadero culpable del ataque, fue el mismo Costco. O sea, me sentí traicionado, güey. O sea, yo que prefería Costco en lugar del Sam's, en lugar del City Club, yo era Costco, era Costco. O sea, y ahora cayó en mi gracia porque por culpa de él me agarraron a putazos a mí. O sea, a mí. ¿Todo por qué? Porque al señor Costco se le ocurrió bajar la membresía, en la membresía solo limitada a comprar dos pasteles por persona. Pues eso enfureció al cártel de los pasteles de Costco, o sea, pues obviamente iba a recibir una respuesta agresiva, o sea, donde sufrí un atentado yo, y no nomás yo, cuánta gente no lo agarraron a putados afuera del Costco para quitarle sus pasteles, o sea, porque lo están afectando bien cabrón, o sea, uno, o sea, son un cártel bien poderoso, ese cártel de Costco. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no simplemente hacen más pasteles y ya? Si ellos están vendiendo pasteles, ellos como tienda Costco, pues aumenten la producción y vendan más. Al contrario, felices de que vendan más, 10, 20, 30 pasteles por persona. ¿Cuántos más quieren, no? ¿No es ese su negocio luego, vender? ¿O es que no hay suficientes personas para que hagan más pasteles? No entiendo. O sea, no estamos en pandemia, no están limitando el papel higiénico. ¿Qué está pasando aquí? Los pasteles de Costco, hay pedos con la Leti, con los cárteles, con el cártel de la Leti, con el cártel del Globo, con el cártel de la pastelería San José, o sea, hay pedos, están peleando en la plaza, hombre, ¿y quién es el que sufre? Uno, y todo vas y le pones más mechita, Costco, para que se hagan a putaza, y dale gracias a Dios que me fue bien, o sea, sobreviví al atentado, porque no nomás me agarraron a putazos las dos señoras con balas aquí con pachiclón, o sea, estaba una chaparrita que era la jefa de ella. Yo siento que era la Chapo de los pasteles. O sea, estaba la chaparrita ahí con un radio aquí, con cuchillos pasteleros. O sea, dale gracias a Dios que sobreviví, Costco. O sea, ¿todo por qué? Por tus pinches estrategias. De que chinga su madre el de marketing de Costco, güey. ¿Sabes a toda la gente que vas a afectar, Costco, con tus políticas esas de reducirla a dos pasteles por membresía? ¿Sabes a cuántas? No nomás a los cárteles, o sea, vas a afectar a la gente, al barro, a la raza, porque nosotros estamos acostumbrados el Día de Reyes no a irte a comprar la rosca a ti, o sea, vamos a los cruceros en las esquinas porque sabemos que el cártel compra las roscas para venderlos ahí 10 pesos más caras, o sea, por eso vamos a ir, nos vas a afectar, o sea, nos sale más la gasolina de ir hasta allá, hombre. Ellos es como que es un beneficio, hombre. Ahora, ¿sabes a cuántos muertos vas a afectar? O sea, ¿sabes cuántos porque dejas de vender pan de muerto? O sea, vienen del más allá, güey. O sea, eso está bien pinche lejos, más lejos que tú, Costco, que tus sucursales, o sea, vienes desde el más allá. Y para que no haya pan, güey, o sea, vienen por el puente de Mitlán, ahí vienen bien contentos, no, un panecito de Costco, ya tenía un año, yo allá en el paraíso no había, allá no hay sucursales en el cielo ni en el infierno de Costco, ya me voy a chingar un panecito que mis familiares me van a poner ahí en el altar y no. No va a haber pan por tu culpa, o sea, ¿sabes a cuántos niños vas a quitarle su sonrisa? ¿Sabes a cuántos niños no van a tener un pastel de cumpleaños de Costco? ¿Qué es la mamá el pastel de Costco? O sea, porque donde quiera hay pasteles, o sea, pero los de Quequito saben bien culeros, o sea, por más, y luego el pinche Bob Esponja está todo mal dibujado, todo deforme, o sea, no es lo mismo, Costco, no es lo mismo, o sea, estás afectando a mucha gente, ¿sabes? ¿Cuántos gordos? ¿Sabes cuántas dentistas van a dejar de perder clientes porque no van a estar comiendo sus azúcares que le pones a los pasteles? No se le van a picar las muelas. ¿Sabes cuánta lana van a perder los dentistas? ¿Sabes cuánta lana va a perder el balay porque va a dejar de engordar la gente y no va a consumir sus productos? O sea, estás afectando a mucha gente, o sea, y son pocos los beneficiados. Pocos, nomás los gorditos, porque se van a volver a encontrar con el pito y ya, pero fuera de ahí los demás estamos afectados. Ay, Costco, de verdad yo creo que debes de recapacitar, güey, porque estás afectando a mucha gente, o sea,
Mira lo que le pasó a Netflix por ponerse mamón, que en una tele sí, que en otra no, o sea, se, va a haber consecuencias, güey. O sea, ¿qué te cuesta, güey? ¿Qué te cuesta liberar que la gente, cuando tenga su membresía, se compre los pasteles que se le chinchen sus huevos? O sea, nada te cuesta, nada, ya estás como el video de la señora de Facebook que le quieres comprar toda la charola de donas y no quiere porque luego no va a tener nada que vender. Estás igual, hombre, o sea, nos estás afectando, Cosco, deberías de cambiar esa política y correr a chingar a su madre al güey de mercadotecnia que se le ocurrió limitar, que chingue a su madre, que haga promociones, güey, que no, que quite pasteles, que qué fácil, quítale, ah, chinga, haz tu jale, papi, haz estrategias para aumentar las ventas, no quitando cosas, neta, te chinga su madre, ¿no? El de mercadotecnia, güey, has de haber estudiado diseño gráfico, pendejo, y por eso no sabes cómo con las decisiones, pero neta, Cosco, cambia de actitud, porque estás afectando, mira, a los mexicanos nos duele que tú nos limites comprar pasteles. Estamos orgullosos de ser el primer lugar mundial en diabetes. Primero, no el segundo, no el tercero, primero. Ahora, porque tú ya no nos vas a dar azúcar, ya empiezo a sentir mis pies. O sea, ya, por favor, Cosco, por favor. O sea, nos estás afectando. Ahí tengo a mi vieja haciendo pasteles. Le quedan bien culeros, hombre. O sea, me estás obligando a que vaya al Sam's, a City Club, a Soriana, güey, a HB, a comprar pasteles. No me obligues a humillarme, Cosco. O sea, porque están bien. O sea, me los voy a comer porque ocupo seguir con mi plan de diabetes. O sea, pero no me vas a ver chido. O sea, me voy a enfermar y no con gusto, güey, o sea, si pierdo la pata voy a estar chingada, madre, pinche Cosco, ¿no? O sea, no valió la pena. Esperen, que sí estoy averiguando. Dice que el país número uno, no es México, señores. Es China. ¿China? Diabéticos, pero sí son súper delgados. Qué curioso eso. Después le sigue India, Pakistán, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, México. Después, pues México está después de varios países ya. Después sigue Bangladesh, Japón y Egipto. Ahora, esto es diabetes. El video que se convierte en informe de salud. Y para el informe de salud continuemos. No, pero en obesidad sí creo que son los segundos. Porque el otro día estaba yo hablando de ese tema con alguien. Porque el tema de que... Del tema. Porque cuando fui a México me empecé a dar cuenta que la gente bebe soda, la Coca-Cola, como wow. O sea, es como algo que tiene que ser así. O sea, tacos con Coca-Cola. Quesadillas con Coca-Cola. O sea, cenan, desayunan, almuerzan con Coca-Cola. Y yo ya dejé esos vicios. Yo fui viciosa de eso en algún momento. Y decía yo, no me vuelvan a... No quiero recaer. Entonces decían, ¿quieres Coca-Cola? Y yo, no quiero recaer en ese mundo. Ya lo viví. Ya fui... Yo dejé de beber soda hace muchos años y no quiero recaer. ¿Saben en qué vicio sí volví a recaer? En el pan. Que también es otro tema. Que comen pan el desayuno, almuerzo y comida como si no hubiera un mañana. Es así. Espérenme un momentito, terminemos el video mientras busco lo de la obesidad. Ahí les dejo otro monólogo, espero les guste mucho estos monólogos. Si les gusta, recuerde activar la campanita de notificaciones, suscribirse al canal y recuerde que nos vemos en otro monólogo de Alan Saldaña. ¡Ah! Se acabó ahí. A ver. ¡Ay, no! A ver, ¿qué? Dice... La obesidad sigue aumentando, siendo Nauru el país más obeso. Perdón, ¿en dónde queda eso? Nauru. Sí, Nauru. ¿Pueden creerlo? Ni siquiera sé en dónde queda Nauru. Pero bueno, de países de Latinoamérica con mayor obesidad, sí, México es el primero. Ay, muchachos. Es que la comida en México está muy buena, está muy rica y pues así cualquiera. Yo me alcancé a subir de peso también con tanta tragadera, digo yo, con tanta comedera. Oigan, volviendo al tema de el video, quiero decirles que
Sí he ido al Costco, sí conozco un Costco, sé más o menos cómo se ve la tienda y qué es lo que tiene, que les comentaba yo, que es como todo al por mayor. Pero yo personalmente no es que vaya ya cada 8 días. Y hasta donde recuerdo, creo que nunca he probado un pastel de Costco. Ahora ya me va a quedar con la... Voy a ir a Costco a comprar un bendito pastel, a ver cómo es que saben, o qué es que son tan buenos o baratos, o porque la gente los revende, o porque la gente los quiere comprar. Bueno, no sé. Porque aquí, siempre que celebramos un cumpleaños, comemos pasteles de una panadería mexicana que es deliciosa. Si ustedes conocen esta panadería, aquí en Estados Unidos se llama Capi. Capi Tres Leches, hay uno en Passaic, Nueva Jersey. Ustedes no tienen idea, son mojaditos, deliciosos, son un poquito más costosos. Un cake de tamaño, digamos, normalito, vale 60, $70, pero vale la pena porque tienen diferentes rellenos, frutas. Es muy rico, de verdad. A la que está haciendo publicidad no paga. Pero, pues los del Costco, no sé, tengo que ir a mirarlos, probarlos, comerlos, no sé. Y yo me imagino que ellos lo que hacen es que como tienda no se pueden ver tan mal, o sea, es decir, si en esos momentos no tienen todavía la capacidad de producción mayor, ellos como tienda o como marca no pueden decir, ah, no, voy a sacar hoy mis pasteles y ya en media hora no van a ver porque todo el mundo se lleva los que quiere. Entonces, cada vez que vengan todos los clientes van a decir, oigan, pero no hay pasteles. Y viene el siguiente cliente, ah, pero no hay pasteles. Y así sucesivamente. Entonces, ellos tratan de que al menos la gente pues pueda tener uno o dos, ¿no? Pero ahí no está la solución, muchachos. Ahí no está. Tienen es que darle duro a la producción porque queremos vender e implementar más ventas. ¿Ah? Contrátenme a mí de manager allá y les soluciono todo. O sea, a ver. Entonces es por eso, muchachos, que ahí está la cuestión. Pero bueno, mijos, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué piensan ustedes que deben ser las estrategias de la solución de esto por parte de Costco? Espero que se hayan divertido como yo me reí mucho de las descripciones de la señora de las alas. Bueno, míos, recuerden que si me quieren apoyar y también se divirtieron viendo este video, dejen ese like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. A la ver, chao pues.